La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El juego de los detectives. ¡Junior! Esta vez tenemos a tres detectives que además hay algo curioso que ocurre entre ellos. Hola, Julia. Hola. Julia, tú tienes 8 años. Sí. ¿Y nos llamas desde...? Burgos, vale. Y ahora vamos a saludar a Lucas. Hola, Lucas. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? 8. Y da la casualidad de que también estás en Burgos, ¿a que sí? Sí. Vale, sí, sí. Pero dinos dónde estás. ¿Dónde estás? En la habitación. ¿En la habitación de al lado de quién? De Julia. O sea, Lucas y Julia son primos, están en la misma casa y se han puesto cada uno en una habitación para hablar por teléfono y participar en el juego tranquilamente. Vale, y luego, desde Burgos, nos vamos a ir así, casi casi imaginariamente, hasta Gijón, porque allí tenemos a Marina. Hola, Marina. Hola. Marina, y tú tienes 7, ¿no? Sí. ¿Y tú de qué conoces a Lucas y a Julia? Porque Julia es mi amiga. Ah, Julia es tu amiga, vale, vale. Bueno, este es el juego de los detectives juniors. Ya sabéis que la mecánica es muy sencilla. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, pero yo solo puedo responderos con un sí, con un no o con un carece de importancia. O sea, que no tiene importancia, no es que no tenga importancia la pregunta, es que no tiene importancia para resolver la historia, ¿vale? Vale. Este caso se titula... Las dos llamadas. Y la verdad es que esta historia es muy cortita. Son 2 frases nada más. Así que bueno, yo os la leo y luego que empiecen las preguntas, ¿vale? Cuando Belén estaba llegando a casa, llamó inmediatamente a la policía. Pero al llegar a su puerta, tuvo que volver a llamar. ¿Quién se anima? Julia. Julia, adelante. ¿Pasaba algo en la puerta de casa? Porque vuelvo a llamar a la policía. Sí, pasaba algo en la puerta de casa. Marina. ¿Belén tenía la puerta abierta de casa? ¡Qué buena! ¡Sí! Julia. Adelante. ¿La segunda vez que llamó ya no necesitaba la policía? Sí, necesitaba la policía, sí. Lucas, ¿tenía las llaves en su bolso? Sí, tenía las llaves en su bolso, Lucas. Muy buena pregunta también, ¿eh? ¡Qué rápidos estáis! Julia, ¿habían robado en la casa? ¿Habían robado en la casa? Sí, hay un robo. ¿Qué? Marina. Adelante, Marina. ¿Había alguien en casa? ¿Dentro de casa? Sí. Marina, dentro de casa... Dentro de casa no. Pero he tenido que pensar la pregunta que has hecho, Marina. Es muy buena. Lucas. Lucas. ¿Se habían llevado algo de valor? Sí, se habían llevado algo de valor, sí. ¿Tiene importancia la primera llamada? Sí, tiene importancia la primera llamada, sí. En la primera llamada no le contestaron porque estaban ocupados. ¡Qué lista, Marina! ¡Qué lista! Claro, que las 2 llamadas a la policía, crees tú que a lo mejor fue porque la primera la policía no contesta y entonces agobiada tiene que llamar una segunda vez. ¿No? Eso es lo que estás planteando, ¿no, Marina? No, pero tengo que decirte que no, que la policía contesta a la primera llamada, pero aún así Belén tiene que hacer una segunda llamada. ¿La primera vez que llamaba era para lo mismo que la llamaba para la segunda vez? No, no exactamente. ¿Estaba nerviosa la persona? Sí, estaba muy nerviosa, sí. ¿Nos lo puedes volver a leer? Por supuesto. Mira, el caso se titula 2 llamadas... Y ya decíamos, os contaba yo que esta historia es muy cortita. Dice, cuando Belén estaba llegando a casa, llamó inmediatamente a la policía. Pero al llegar a su puerta, tuvo que volver a llamar. ¿Algún policía era un familiar de Belén? No, la policía no era familiar de Belén. ¿La primera vez que llamó era para algo de ella? O sea, ¿no para el robo? Ah, que fuera por diferente motivo, ¿no? Que, sí. No. No era para algo de ella. La primera vez que llamó Belén, la policía no la escuchó bien, entonces la policía colgó y luego tuvo que salir fuera de su casa y entonces la volvió a llamar y ahí sí que la escuchó bien. No.
la oyeron muy bien la primera vez. Belén contó la primera vez algo, pero acordaos lo que dice la historia. Al llegar a la puerta, tuvo que volver a llamar. ¿Vio luz en su casa desde la distancia y por eso llamó la primera vez? Vio luz en su casa a través de la ventana, ¿no? Eso podría ser, desde la distancia, como dices tú. Y entonces llamó, no vio luz. ¿Había alguien fuera de su casa que se encuentra con él? Sí, 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 Julia, hay alguien fuera. ¿Y llegó antes que él? O sea, antes que Belén. Sí, llegó antes que Belén. Marina. Vamos, Marina, que nos estamos acercando. Belén vio que la persona que la vio fuera de su casa tenía algo que era de Belén. No vio directamente que tuviera algo de ella. Un vecino avisó a Belén que escuchó ruidos en su casa y por eso llamó a la policía. No, no fue un vecino. Julia. Vamos. ¿Belén conocía a la persona que estaba afuera? No, no los conocía. ¿Fue una amiga quien avisó a Belén y luego llamó a la policía? No, no fue una amiga. A ver, tenemos a Belén, ¿no? Que estaba llegando a casa. Ahora sabemos, gracias a vuestras preguntas, que al llegar a casa llamó a la policía, pero que al llegar a casa vio a alguien. También sabemos que sus llaves estaban en su bolso. También sabemos que al llegar a la puerta de casa tuvo que volver a llamar. Y sabemos que esas dos llamadas que hizo a la policía, en las dos llamadas ella habló con la policía y le contó algo a la policía. Entonces tenemos que saber qué es lo que ha pasado. Ya sabemos bastante, ¿eh? Ya sabemos que al llegar a casa vio a alguien, que llamó a la policía, pero ahora nos falta saber un poquito más. Julia, ¿la persona que estaba fuera era un policía? No, no era un policía. ¿Es relevante la persona? ¿La persona con la que se encuentra Belén? Sí, con la que estaba fuera. Sí, sí es relevante. ¿La persona que estaba fuera fue la que era compañero de la que estaba robando? La persona que estaba fuera... Es la ladrona. Es el ladrón, sí. La persona que estaba fuera es el ladrón. Entonces, ¿ahora qué sabemos? Que Belén llega a su casa y ¿qué ve? Al ladrón. ¿Tuvo que llamar para decir que ya la había encontrado ella? No. Pues os voy a volver a leer la historia, ¿vale? Belén estaba llegando a casa y llamó inmediatamente a la policía. Al llegar a su puerta, tuvo que volver a llamar. Marina, Belén encontró en el ascensor a esa persona que le había robado en su casa. En el ascensor no. ¿Rompió la puerta del portal para poder pasar? No. Lucas, ¿hay portero en el edificio? No, no hay portero en esta ocasión, no hay portero. ¿Había cosas en la calle? ¿Cosas en la calle? ¿Cosas relevantes? Sí, había cosas en la calle. Lucas, ¿vio que el ascensor estaba roto? No, no había nada roto. O sea, la primera vez vio al ladrón correr por sitios. La segunda vez no. ¿Y la primera? La primera sí. Cuando Belén estaba llamando la primera vez, no se dio cuenta de que el ladrón pasaba, entonces pasó antes que él y se llevó todas las cosas valiosas y se fue antes de que Belén lo pudiera pillar. ¿O que la policía? A ver, o sea, tú propones que Belén esté llegando a su casa, ¿vale? Sabemos que ve ahí al ladrón, ¿no? Eso ya lo sabemos. No se da cuenta de que es el ladrón. Uh-huh. Porque era un amigo o un conocido. Y entonces pilla al ladrón como una persona normal y corriente, pasar a su casa y que antes de que pudiera venir la policía o captarlo a ella, se marchó con todas las cosas. No, Belén cuando ve al ladrón se da cuenta de que es el ladrón. ¿Tenía la cara tapada? Tenía la cara tapada, sí. Lucas. Lucas, Belén llamó a la policía la primera vez porque vio a un ladrón correr, pero cuando llegó
a casa vio que la habían robado a ella. Pero Lucas, Lucas, 8 años, de Burgos. ¿En qué curso estás, Lucas? Tercero. Tercero de primaria. Lucas, acabas de resolver la historia. Un aplauso, ¿no? Marina, Julia, vamos a aplaudirle un poquito a Lucas, ¿no? Bien. Oye, Lucas, es que además, es que casi casi lo has contado la solución de la historia tal y como la plantearon nuestro equipo de guionistas. ¿Os la leo? Sí, porfa. Mira, solución. Bueno, vamos a leer otra vez el enunciado, ¿vale? Por si... A ver, el enunciado de la historia, que se titula Dos llamadas, dice... Cuando Belén estaba llegando a casa, llamó inmediatamente a la policía. Al llegar a su puerta, tuvo que volver a llamar. Entonces los guionistas dicen, solución. Belén estaba llegando al portal de su edificio cuando vio a dos personas que no vivían allí salir corriendo con bolsas y además con la cara medio tapada. Intuyó que eran ladrones, así que llamó a la policía. Pero cuando subió a su piso, al llegar a su puerta, vio que estaba abierta. Así que volvió a llamar a la policía para explicar que donde habían robado no era solo en su edificio, sino que era en su casa. Muy buena. Lo habéis hecho muy bien los tres, ¿eh? Julia, Marina, Lucas. Muy bien, porque habéis hecho muy buenas preguntas. Nos hemos ido acercando de manera muy natural a la solución. Y Lucas ha dado ahí con el quid de la cuestión, con el final de los finales. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Vamos a tener tiempo para hacer otro caso? Hubo tiempo, pero mejor lo escuchamos en el siguiente capítulo del juego de los detectives, Julie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.